Cuando firmamos el compromiso del 30 de junio del año pasado, un compromiso de alcance amplio, no solamente por sus temas, sino por la trascendencia de los elementos a los cuales se refería, lo hacíamos convencido de que la paz laboral, el cumplimiento riguroso del calendario y el horario escolar aprobado por el Honorable Consejo Nacional de Educación, la armonía en la comunidad educativa nacional y sobre todo la sinergia que es necesario producir para marchar juntos detrás de los propósitos misionales del Ministerio de Educación de la República Dominicana en un momento importante y estelar para nuestro país, cuando estamos implementando una propuesta de nuevo modelo educativo, el modelo Educación para Vivir Mejor, en un momento en el cual hemos salido airosos de un año escolar en plena pandemia, orientado mediante la estrategia Aprendemos en Casa, Preservando la Salud, que dicho sea de paso, acaba de ser reconocido por varias instituciones internacionales de Centroamérica, del Caribe y de Europa. En este momento, la República Dominicana necesita de las mejores energías, de las mentes más libres y las manos más laboriosas, de todos los que componemos la sociedad del Padre Amigo de la Escuela, de los funcionarios, de los directores y directoras, de las familias, de los padres, de las madres y sobre todo de nuestros estudiantes junto con toda la comunidad educativa para lograr seguir impulsando los esfuerzos para transformar la educación de nuestro país que vamos transformando paso a paso. Este anuncio que hacemos hoy, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, es un anuncio que contribuye en primer lugar al bienestar y a la calidad de vida de los educadores dominicanos. Siempre hemos dicho que todas las transformaciones que queremos hacer en educación requieren del concurso de maestros y maestras para que puedan materializarse. Un incremento general de salario de un 10% en un contexto económico caracterizado por una economía primero de pandemia y ahora también una economía de guerra por la crisis entre Rusia y Ucrania, es un incremento salarial significativo, importante, y yo felicito a todos los profesores y las profesoras que van a recibirlo en el mes de junio. Espero que les sea de provecho para ellos y para su familia. Asimismo, espero que la paz laboral, la tranquilidad escolar, el camino permanente del diálogo al cual siempre ha estado abierto el Ministerio de Educación en nuestra presente gestión, sea el camino que siempre nos una y nos conduzca a buscar soluciones a todas las situaciones que se presenten. Ese pacto firmado el 30 de junio, que como dice el documento, se viene cumpliendo al pie de la letra, punto por punto, debe seguirse cumpliendo según el cronograma que acompaña al propio plan y que termina en el año 2024. Para el Ministerio de Educación y para el Gobierno de la República Dominicana es un momento estelar, es un momento de mucha alegría, de mucho optimismo y satisfacción, porque estamos contribuyendo a generar el mejor ambiente posible para que la educación paso a paso se siga transformando en la República Dominicana. Un tema de principio, igual nosotros estamos esperanzados en que pronto tengamos una salida satisfactoria al más alto nivel del Estado Dominicano, lo que tiene que ver con nuestros jubilados y pensionados, la situación de la vivienda, igual nuestra ARS SEIMA, que la ADP hará los esfuerzos propios, y esperamos también que las autoridades nos acompañen para que tengamos una salida satisfactoria a nuestra ARS. Está en el acuerdo lo que tiene que ver con el completivo de tanda, la evaluación del desempeño, que para nosotros también es un momento muy estelar en los próximos meses de trabajo intenso
entre el ministerio y la Asociación Dominicana de Profesores, esas mesas de trabajo que ya hemos conformado y que pienso que de inmediato reiniciarán sus trabajos. Ahí hay una mesa muy importante que tiene que ver con el tema de las licencias de ley. En fin, nosotros caminamos hacia el 2024, porque es un acuerdo de 3 años, y esperamos 2024, de cuatro años. Nosotros esperamos realmente que este esfuerzo que ambas instituciones en el día de hoy estamos ratificando ante el país, pues podamos mirarlo en el 2023 y en el 2024, la materialización de todos estos compromisos, para que de alguna manera, hay un punto que nosotros hemos llamado la atención a la escuela, parte de la atención a la escuela, también por la paz escolar. Yo pienso que este es un momento en que el sindicato ha puesto en primera línea a la escuela, a los maestros y maestras, a los padres, madres y a nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes y personas adultas que van a la escuela. Está el compromiso muy, muy claro de la situación de Prepara, que es un programa estratégico del Estado Dominicano y que nosotros esperamos que pronto tenga también su mejoría. Es decir, que con esta firma en el día de hoy de ratificación del cumplimiento integral del acuerdo del 30 de junio del 2021, reina la paz y la armonía en la escuela dominicana. Así que muchas gracias.